piali momachtiani, kene katza impanoque. Buena tarde, alumnos, ¿cómo pasaron la semana? ¿Cuali? ¿Nochi cuali? Amo miak momachtiani, tlen ompano. Hay pocos estudiantes. Ahora, ¿qué les pasó? Bueno, vamos a iniciar, pues les damos la más cordial bienvenida, como siempre, y vamos a iniciar con un poema de Santos de la Cruz que vamos a escuchar con atención. El lenguaje propiamente del idioma náhuatl en un contexto de la vida cotidiana, pero narrado desde el enfoque de la poesía. A ver si ya lo tienen, por favor. Asha titlatose micailhuitl. Kakuali san tikpilmahuisos. Nelia tikpilamatis. Ye tlahuelpil ahkazotzin. Tlahuelpil yehyektzin. Pisiltzin. Inimpiltototzin kakuali akmo tikpilmiktis. Intla tikpilkuasnekiskia. Ashmitzpil ishwitiskia. Ashpil nahnakayotzin. In san sepilihuitzin. Pilokichpiltzin. Kakuali akmo shipil molini, akmo shipil tlahto, iwan inpil witzitziltzin mopilechkawis, iwan kualitik pilkakis, kualitik pilmawisos. Ikinin, nochipa mitil no notzas, ikai pil witztempitz. Pequeño colibrí. Muchachito pequeño, no te muevas, no muevas la hierba. Aquí está posado el pequeño colibrí. Él no tiene miedo. Muchachito pequeño, escucha cómo se comunica. Este pajarito no debes matarlo. Así lo dicen las señoras, los señores, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Solo debes contemplarlo, admirarlo. De verdad te gustará. Él es demasiado ligero, demasiado hermoso, pequeñísimo. Este pajarito, no debes matarlo. Si quisieras comértelo, no te llenaría. No tiene carnita. Él es solo una plumita. Muchachito pequeño, es bueno que no te muevas, que no hables, y el pequeño colibrí se acercará, y lo escucharás bien, lo contemplarás bien. Así, siempre te hablará con su piquito de espina. Tlasokamati miak otikahke huitzitzilin. Huitzitzilin tototl kuali iolka, el colibrí es un ave precioso, muy apreciado entre las comunidades, asociado con la vida, pero también asociado con la muerte, por su ligereza, mantiene comunicación con los dioses. Y hoy precisamente nos toca mirar, nos toca ver
un tema que es la fiesta de los muertos. Mixca Ilhuitl. De Mixcatl es muerte, Ilhuitl, fiesta. Ilhuitl en realidad es sinónimo, es cielo. Y la palabra cielo también se toma en consideración para denotar la fiesta. Entonces es Mixca Ilhuitl, la fiesta de los muertos. Aunque en muchas comunidades de la Huasteca le llaman Xantolo, que es una variación del latín que es Santorum. Entonces ahora le llaman Xantolo también. Pero en realidad el nombre de la fiesta es Mixca Ilhuitl. Y se dan cuenta cómo se estructura. Primero, el contexto es de muerte y al último la palabra fiesta. Muerte, fiesta, en realidad leeríamos. Es como se estructuran las palabras en la lengua náhuatl. Y vamos a empezar a ver escenas, pues, de lo que es la fiesta de los muertos que antecede. Hay una serie de mercados, un mercado interesante antes de la fiesta que se llama Xochi Namaquistla. Xochitl, flor, namaca, vender. Y tlán es como el lugar donde se hace. Entonces, en realidad es el mercado de las flores. Y vemos cómo se adquieren ahí todos los artículos para decorar los altares. La flor esta, llamada mano de león. Y el mercado en realidad es de noche. Es el día 30 en la noche para amanecer el 31. Ya casi no hay nada en la mañana, ya todo se compró, porque durante el día se hacen los altares. Ahí. Bueno, en la Huasteca, al igual que en muchas culturas, en regiones de México, hay representaciones de la muerte. En náhuatl es Miquilistli o Mictlantecohtli. En náhuatl antiguo, Mictlantecohtli. Tecohtli es dueño, teco es el que es dueño. Mictlan, o sea, el dueño de la muerte. O el que tiene la muerte, entonces por eso es Mictlantecohtli, Mictlantecohtli en náhuatl actual. Ese procede de Chicontepec. Y vamos a ver una serie de vocabulario para que podamos armar y articular una serie de oraciones. Es un poco el vocabulario general que podamos usar para contextuar la fiesta de los muertos. Vamos para allá. Tenemos primero Miquilistli y suena así como es. Repetimos Miquilistli. Muerte. Mictoc, muerte, muerto. Y podría yo decir, mi abuelo ha muerto. No huey tata mictoc. No huey tata mictoc. Repetimos. Mi abuelo ha muerto. Hay otra palabra que es tonali. Habíamos dicho que entre los pueblos indígenas, nahuas particularmente y en otras, no existe el concepto propiamente de alma. Lo integran tres, es tonali, yolotl e ijotl. Entonces no va a haber palabra para traducir alma, esto es complicado. Entonces si alguien nos dice, ¿cómo se dice alma en náhuatl? No hay. O sea, no se puede, en realidad son tres entidades que lo integran, es tonali, yolotl, ijotl. Y lo repetimos, yolotl, corazón, ijotl, así, ijotl. Es un, después de la i, una aspiración, no alcanza el valor de j, es ijotl, omitl. Omitl, hueso. Y si quisiera decir mis huesos, entonces no omiowa. No omiowa.
no o miowa. Si quiero decir mi hueso, no o mío. Y tenemos Mictlán, que es en realidad el lugar donde van los muertos en general. Y hay este regente que es Mictlantecohtli. Y los lugares. Entonces vamos a tener el cielo, que es Ilhuicac. Ilhuicac. La tierra propiamente donde habita el hombre, Tlali, Tlaltepactli. Tlaltepactli es la superficie donde hacemos todas las actividades, ese es Tlaltepactli. Y hay un estrato hacia abajo que se llama Tlaltzintla. Tlaltzintla. Y hay un lugar, pues, que es el lugar del mal, pues se confunde con el infierno, que es Tlahuelilpan. Tlahuelilpan. Y nos pasamos a otro. Entonces tenemos a un ser que habita en ese Tlahuelilpan que se llama Tlahuelíloco, el malo, que se confunde con el diablo. Y arriba vamos a tener Toteotzin, Dios. Toteotzin. Si ven que ya tiene ahí el plural de nosotros, ya es To, nuestro, Teotzin. De Teotl, nuestro Dios en realidad. Toteotzin. Y hay una asociación ahí que por influencia del catolicismo se ha traducido, que es Tlazoconetl. Después de la O es una aspiración, Tlazoconetl, que sería el ángel. Y si quisiéramos decir ángeles, diríamos Tlazoconeme. Y si pusiéramos el apreciativo, entonces sería Piltlazoconeme. Ejecatl también, todos los entidades que sueltan los difuntos, se les llama vientos. Entonces, Ejecatl. En plural, Ejecame. Y luego hay una serie de variaciones de entidades de este aire que desprenden los muertos que vamos a encontrar Mictlán Ejecatl, viento de muerto. Y entonces de repente dicen que pasó el cortejo fúnebre por ahí y alguien pues pasó por ahí atrás del cortejo y le dio un retorcijón, entonces ya le dio el viento del muerto, por eso se llama Mictlán Ejecatl, Tlazolejecatl uno, Tlazolejecatl, viento maligno, Mictlán Ejecatl, viento de muerto, Mictlancalco sería el panteón, aunque ahora ya todo el mundo lo traduce como cementerio, santo, camposanto, en realidad es Mictlancalco. Mictlán es la muerte y Cali es casa y Co es locativo. Entonces es lugar donde está la casa de los muertos, Mictlancalco. Mictlanohtli. Mictlanohtli es el camino de los muertos. Y hay otro lugar que se llama Chicnaupan, lugar de los nueve ríos. Ese, según la mitología, está por debajo de la tierra, en un paraíso donde hay encrucijadas de cauces de ríos. Chicnaupan, de Chicnaui, nueve. Apan, río. Hay otro lugar que se llama Tlilapan, que es un río oscuro, sucio, que generalmente la gente que no tuvo
buen comportamiento terrenal, tiene que cruzar ese río llamado Tlilapan. Y hay un lugar tan bonito que se llama Tlalocan, que es como el paraíso hermoso donde se juega, hay muchos comestibles, flores, y no hay necesidad de trabajar, ese es Tlalocan. Y hay otro lugar que se llama Tonatinchanco, la Casa del Sol. Este generalmente es el lugar de los guerreros, las mujeres que mueren en el parto, los hombres que lucharon por una causa importante en la comunidad, gente notable, se van a ese Tonatinchanco, que es la Casa del Sol, que generalmente está hacia el oriente. Hay otro lugar que se llama Tepexico, que es en realidad el barranco, lugares donde no se transita. Esa es una cosa interesantísima porque hay como una contradicción entre la apreciación paisajística. A nuestro juicio, los barrancos, las cascadas donde cae agua, los cañones, esos son hermosísimos, sirven para turistear, pero para ellos no, son lugares feos en estricto sentido de la cosmovisión, porque ahí habitan todos estos seres asociados a la muerte. Entonces les digo, hay una contradicción ahí en la apreciación paisajística. Y vamos a pasar a otro. Mizcatlahtoli. Rezo para el difunto. Entonces vamos a decir un Mizcatlahtoli, una novena ahí para los difuntos. Es el Mizcatlahtoli. Mizcatl es muerto y tlahtoli, discurso, discurso de los muertos. Y se van a ir dando cuenta cómo se van estructurando las palabras en la aglutinación. Y tenemos Mizcacuicatl. ¿Qué sería Mizcacuicatl? Canto para el difunto. Y hay una cosa que se llama chocalistli, el llanto, que son, hay personas a veces especializadas en llorarle al difunto. No necesariamente tienen que ser familiares. Esos choca, lloran. Chocalistli es la acción del llanto. Y hay un ambiente de tristeza, por supuesto, eso se llama cuesoli. Cuesoli, así se escucha, cuesoli. Y hay la noción también de la sepultura, que es mizcatoquistli. Mizcatl, otra vez de difunto, toca es sembrar. Enterrar, entonces literalmente siembran al difunto. Y entonces hay este concepto que se llama muerte creadora. Literalmente se muere, lo entierran y va a renacer en otra cosa. Entonces la muerte no es lineal, sino cíclico. Y por eso está el mismo concepto. Entonces tenemos también una ceremonia que es una réplica del funeral que se llama Tlachicontilistli. Chicome 7, y en realidad es un ritual, aunque ahora está confundido con el llamado novenario católico. Todavía se llama Tlachicontilistli, pero no son 7 días, sino ahora son 9 días. Solo queda el nombre. Y luego hay otra ceremonia de recordatorio, es Tlaxihuitlistli. Xihuitl, que es año u hoja, planta. Entonces, Tlaxihuitlistli. Y hay la palabra también Tlamanalistli, ofrenda. Ni Tlamana
yo ofrendo. Intlamana, ustedes ofrendan. Y diríamos, van a ofrendar a sus difuntos, inquitlamanalice mihkatzitzintli. Inquitlamanalice mihkatzitzintli. Ustedes van a ofrendar a los difuntos. Y tenemos luego tlateochihualistli, que es rezo, que en realidad es hacerse sagrado o hacer el momento y el espacio sagrado. Tla es infinitivo, tío es Dios sagrado, chihua, hacer, hacerse sagrado. Tlateochihualistli. Hay otra palabra que se llama tlatlalistli, es poner o disponer las ofrendas. Es cuando dicen, pon el chocolate, pon el pan, trae el café. Se llama tlatlalistli. Y la gente dice tlatlalia, ni tlatlalis, voy a poner o voy a disponer. Ti tlatlalis, vas a poner o disponer. La siguiente palabra es tlamahuizoli, festejo o halago. Tikin tlamahuizoltise mihkatzitzintin. Vamos a festejar a los difuntos. Ti, nosotros. Kin, a ellos. Tlamahuizoltise, o sea, es homenajear, festejar. Mihkatzitzintin, ese sí ya es el plural. O mihkame también, el plural me. Generalmente cuando se dispone las ofrendas, se les llama o se les nombra. Eso se llama tlanotza. Entonces vamos a llamarles por sus nombres a los difuntos. Vengan, aquí está su ofrenda. Llamar. Y luego hay otro que es muy parecido, es tlanohnotzali, es invitación. Si ven, hay una reduplicación, eso implica que no solo lo hago una vez, sino lo hago muchas veces. Empiezo a decir casi metafórico, como lo que escuchamos hace rato. Vengan ustedes, les he dispuesto unas ofrendas, aquí está, con mucho esfuerzo. Es decir, o sea, es una letanía, por eso se llama tlanohnotzali, ya es. Hay una reduplicación ahí. Y entonces se traduce como invitación o convocatoria. Y tenemos una serie de objetos ahí. Amacopili, corona de papel. Tenemos, y otra vez vayan viendo cómo se estructura. Amaxochitl, flor de papel. Amatl es papel, xochitl, flor. Cuamapeli, cruz. En otros pues toman el préstamo y dicen coros, caros y así. Pero en realidad es cuamapeli. Tlahuilmama, candelero, es el cargador de las velas, cargador de la luz. Es tlahuili, es luz, mama es cargador, el que carga. Luz, cargador, algo así, si lo leemos en la estructura. Tenemos tlatzotzontli, música de cuerda. Curiosamente, en náhuatl no hay una palabra para designar música que integre el género musical. Entonces, hay para cada género. Entonces, tenemos tlatzotzontli es el de cuerda, tlapitzali es el de aliento, nos faltó ahí el de tlahuihuitectli, que es el de percusión. La huihuitectle, que es golpear.
Y tenemos otra palabra que es tlaihlamiki, recuerda. O, si diríamos tlaihlamikilistli, sería en infinitivo, entonces sería recuerdo. Aquí alguien recuerda, entonces digo yo, nitlaihlamiki, yo estoy recordando. Intlaihlamiki, ustedes están recordando. Titlaihlamikise, vamos a recordar nosotros. Tlaxochimanalistli, entonces la ofrenda floral. Tlaxochimanase, van a poner una ofrenda floral. Si decimos vamos a poner una ofrenda floral, diríamos ti tlaxochimanase. Y si fueran ellos, tlaxochimanase. Y si fuera él o ella, tlaxochimanas. Y si cambiamos de tiempo verbal, diríamos, puso una ofrenda floral, tlaxochimanki. Ajá. Y si es futuro, tlaxochimanas. Ajá. Y si es presente, tlaxochimana. Bueno, luego está tlanamikilistli, es una especie de ritual previo, el famoso caminito de pétalos. Entonces van hasta por donde conduce la casa, por el camino principal, y van entrecantando y llevan copal y van poniendo flores, pétalos de flores. Esa acción se llama tlanamikilistli. Tlanamiki quiere decir encontrar, topar. Entonces es tlanamikilistli. Entonces, si soy yo, digo ni tlanamiki, tiempo presente, tiempo futuro, ni tlanamikis. Pasado, ni tlanamiki. Si son ellos, tlanamiki. Y si es futuro, tlanamikise. Y si es pasado, tlanamike. Él o ella, tlanamiki. Tlanamikis y tlanamiki. Luego tenemos Shimosewika, esa es una orden, siéntense. Entonces, una vez que se les ha convocado a los difuntos, ya se les llevó con pétalos de flores, se les dispone unos asientos y se les dice Shimosewika, siéntense. Es plural, y si fuera singular, Shimosewi. Y si los involucramos ellos y nosotros, ¿cómo sería? Timosewise. Timosewise. Nos vamos a sentar ellos y nosotros. Luego tenemos Tlanehuili, que es convocatoria, se les convoca a los difuntos. Desde por ahí, por el 25 de junio, cuando se siembra la flor de cempasúchil, se les convoca. El 29 de septiembre nuevamente, porque muchos se hacen del rogar. El 18 de octubre, otra vez, es la convocatoria formal. Entonces, Quintlanehuía les convocan. Quintlanehuía Mijcatzitzintin. Y si nos involucramos nosotros, es Tiquintlanehuía
les convocamos. Y si es pasado, entonces tiquintlanehuise. Entonces se van dando cuenta que son diferentes términos que se van usando dentro del contexto del ritual. Tenemos la palabra tlapalehuili, que es la ayuda mutua o la comunalidad. Y entonces, en realidad no es el concepto de mano vuelta, aquí es ayuda, no esperes nada a cambio. ¿Y qué se hace con esto? Con el procesamiento de los granos, donde muelen chocolate, ahí van las mujeres de los vecinos más cercanos para triturar los granos. Y el único obsequio es tomar una taza de chocolate después de que terminaron. Pero tampoco espera que le ayuden después, sino ese es el concepto de tlapalehui, ayuda. La siguiente palabra, tlanechicoli, que es reunión, es juntarse las personas. Es tlanechicoli. La siguiente palabra es tlacentilistli, es muy parecido. El otro, el tlanechicoli, implica una especie de autoridad. Quien convoca pueden ser la gente mayor. Y el tlacentili es casi como que te encuentras al vecino y se van juntando hasta que se reúnen varias personas. Es para platicar y hacer también ciertas actividades. Luego tenemos la palabra tequit, trabajo. Este es bien interesante porque el concepto de trabajo no se cierra al esfuerzo físico, sino toda la acción que conlleva al funcionamiento del cosmos. Los muertos, por ejemplo, trabajan. ¿Cuál descanso eterno? Ahí nunca se les dice que descansen en paz, sino todo lo contrario, que trabajen, porque están cerca de con ciertos dioses que pueden intervenir en las acciones humanas. Por ejemplo, los niños pequeños, esos andan por las nubes y entonces conducen las nubes hasta las milpas de sus padres para que llueva. Y con sus varas les golpean para que caiga la lluvia. Y ese es trabajo. Y todo mundo trabaja. Y entonces es el rezandero trabaja, el que baila trabaja, o sea, no es deleite. El que canta trabaja, entonces tiene derecho a una remuneración, por lo menos con comida, porque ya trabajó. Entonces el concepto es muy amplio. Y tenemos la palabra tlacualtequitl, que es trabajar en la cocina. Tlacuali, comida, tequitl, trabajo. Trabajo sobre la comida. Tlacualchiwa, cocinar. El cocinero sería tlacualchiquetl. Tisi, moler. El molendero sería tisquetl. Y si queremos conjugar el verbo, entonces diría nitisi, titisi, intisi. Con tiempos verbales, titisque, molimos. Vamos a moler titisice. Titisice es chile. Vamos a moler chile. Chiltisi, por ejemplo, ya está compuesto. Muele chile o el molendero de chile. Chocolachigua hace chocolate. Y el hacedor, el chocolatero sería
Chocolachiquetl. Chocolachiquetl, el chocolatero. Chiltlacuali, que es adobo. Todos los tipos de chiles que se revuelven, entonces se vuelve chili y tlacuali, comida, alimento. Comida de picantes, de chiles. Moli, ese ya es particular, ese en realidad es el arte de pasar sobre metate, de moler. Quimola, o sea, lo remolido, repasado varias veces hasta que queda una pasta fina. Moli. Chocolate, pues es el chocolate, es un nahuatlismo. Atoli. Y hay un verbo especial que es tlaxcaloa, hacer tortillas. Entonces se puede conjugar, es un verbo. Nitlaxcaloa, hago tortillas. Titlaxcaloa, haces tortillas. Y así. Tlaxcalohquetl, el tortillero, el que hace tortillas. Y finalmente tlaxcali. Ay. Y luego los insumos, y nos vamos con los animalitos que sirven para la comida. Huexolotl es el guajolote, pero curiosamente hay palabra para la hembra, entonces se llama totolin. No decimos sihuahuexolotl, o sea, no es posible en náhuatl. Es totolin. O no podemos decir oquichtotolin, no sé, sería como término medio, ni es guajolote, ni es. El pollo, como es, no es nuestro, es un préstamo pío. Cuapelech es gallo, también es una adaptación de un pájaro precioso. Es cuapelech, ese es cua, es de la cabeza, y pelechti, que es de su cresta. Pitzotl, cerdo. Michin, pez. Huacash es un préstamo del res. Chacalin, que es el camarón. Etl, frijol. Y hay una hoja que es una heliconia, no es hoja de plátano, es una hojita especial que se llama pahpatla, de ancho, anchura, patláhuac, pahpatla. Es una hoja para tamal. Y también a veces se usa la hoja de la mazorca, que es totomochtli. Totomochtli. Y hay una fibra que es para amarrar los tamales, que es la yuca. Se llama izote también, ixotl. Ixotl. Y en la Huasteca, pues, en época de muertos, los hombres en particular se van en caravana, hacen un tlapaleguis y se van al monte a buscar unas varitas largas que son malvaviscus, es su nombre, es una varita muy larga que da como frutito, como una manzanita. Entonces todos los hombres ahí metidos en el monte sacando la cascarita de esa varita y con eso van a amarrar los tamales. Entonces ese se llama Ixhuaquen. Ixhuaquen. Y tenemos tamale, tenemos tixtli, que es masa. Antes tendríamos nextamali, que es el nixtamal o el maíz precocido. Nextli y tamale, ya de ahí viene la palabra tamal. O sea, tamal de Y tenemos después iztacl,
sal. Neshtli es cal. Antes se pone a precocer el maíz con la cal, entonces se hace el neshtamal. Después se lava, se muele, se hace tishtli, que es la masa. La sal, que también sirve como ingrediente, istatl. Ahí curiosamente este término se usa también para denotar el color blanco o pálido, istaltic o istak, blanco. Chiahuatl, que es la grasa, la manteca o de todo tipo de grasa. Chiahuatl. Y así se pronuncia, a ver, pronuncien chiahuatl. Nacatl. Nacatl es la carne. Y podemos hacer composiciones. Si es de pollo, decimos pillonacatl. Pizzonacatl. Ajá. Podemos decir también huesholonacatl. Totolinacatl. Sí, procede de... ¿no? Comentaba que en Nicaragua está este platillo que se come todos los fines de semana, se llama nacatamal. Sí, tamal de carne. Tamal de carne. Porque los hay de frijol, de hongos, de quelites. Este en particular, el nacatamal, el original, es de cerdo y ahora pues puede tener pollo. O es de cerdo o es de pollo. Sí. Es un poco más grande que el tamal de acá. Tiene más cosas como arroz, papas, sí. Cebolla, jitomate. Pero supongo que sí procede del náhuatl, nácat, sí. Y tamal. A ver, hagan composiciones, agreguen calabaza, ayotamale. Ajá. Agreguen frijol, etamale, ajá. Agreguen pájaro, tototamale. Y así sucesivamente. Bueno, tenemos el chiahuatl, nácatl, chile, también hay una gran variedad de chiles, aquí debemos de advertir que es una combinación de muchas variedades, hay pocchili, que es el chipotle, hay huacchili, chile seco, pizza chile, chile serrano o chile delgado, toto chile, chile de pequeñito, el de pájaro, tecpin chile, que es ese pequeñito, como de pulga, dice. Tecpin pulga, pues se llama tecpin chile. Toto chile, chile de pájaro. Poc chile, el chile chipotle. Hay una variedad de frijol de la Huasteca que se llama chichimecaetl, que es Inga unguiculata, la variedad que solo hay en la costa del Golfo, son unas vainas largas, con ese se hace un tamal también, y un guiso que se llama patzcali, de patzca, de exprimir, lo cual significa que unas semillas se muelen y se exprime toda la grasa para que quede ese platillo, entonces por eso se llama patzcali. Achtli pipián, la semilla de una variedad de cucurbita, es achtli. En San Luis Potosí hay una ciudad que se llama Axtla, de terrazas, es Achtla, lugar de pipianes. El ajonjolí no es nuestro, sin embargo se integra, solo se
pronuncia distinto, como ajoli, un poco equiparado al achli, que tiene las mismas propiedades. Y tenemos la xonacatl, que es la cebollina indígena, que es una cebollita más pequeña que la cambray y muy olorosa, es xonacatl. Y también la cebolla grande, pues también se llama xonacatl. Hay unas ollas de barro para cocer caldos, tamales, se llaman chachapali. Mientras que la olla decorada se llama comitl, para almacenar agua. Comitl. Si ven, ya tenemos un vocabulario muy amplio. Luego tenemos comali, la parrilla para hacer tortillas. Tecomitl, que es el cuenco o bandeja. Xicali, lo que llamamos jícara, que en realidad también es un cuenquito más pequeño. Caxitl, cajete o plato. Atecomitl, que es la taza o un vaso que sirve para beber. Cuatlaxcaloli, que es el instrumento para hacer tortillas, que es la prensa, el cuatlaxcaloli. Por eso hay unas que se hacen manual, se llama matlaxcaloli, se palmea manual. Incluso para decir aplaudir, lo utilizan ese término, dicen shimo matlaxcaloca, aplaudan, como si hicieran tortillas. O cuando dicen, va algún político, dicen, bríndenle un aplauso. Shimo matlaxcaloca, dicen, ya aplauden. Si se dan cuenta, la palabra no tiene traducción, o sea, si lo quisiéramos pasar al español, no existe la palabra aplaudir, en realidad dice, hagan tortillas, como que hacen tortillas. Tepos chachapali, que son estos casos enormes de cobre, algunos, que son las pailas. Tepostli, que es metal, y chachapali, vasija. Centlacualistli, comida compartida, que es, disponen todos los alimentos y todo mundo puede tomar parte de ese centlacuali. Entonces podríamos decir, ti centlacuase, vamos a comer juntos o vamos a compartir. Hay un tamal enorme de una gallina entera o de un guajolote entero, se llama tlapepecholi, que quiere decir emparedado. Tlapepechoa es emparedar, poner paredes de masa. Y es un platillo especial para los padrinos o para los tíos, que los familiares le llevan ese obsequio y les regresan otro obsequio. Entonces es como el potlatch, un intercambio ahí de circulación de regalos. Que no sabemos quién gasta más, que el que hace el tamal o el que entrega otro obsequio a cambio del tamal. Y de repente los que tienen muchos ahijados o conocidos llegan a acumular hasta más de 100 tamales y los tienen colgados así en un mecate. Y los comparten con sus familiares. Y hay el tamal normal que conocemos nosotros, ese se llama siltamali, tamal pequeño, de siltic, pequeño, menudo. Y el otro también lo puse, pero no entra en el contexto de la fiesta de muertos, sino este se come en carnaval, en la fiesta del carnaval. Ese se llama sacahuili, que es de un cerdo a dos cerdos completos y se entierran. Ahora los cuecen en hornos de pan, estos hornos coloniales. Pero antiguamente se hacía como una especie de pib, enterrado los hornos subterráneos. Y se sacaban en una algarabía de fiesta y luego se paseaban, bailaban con ese tamal. Y ya en la tarde ya se lo comían. Quién sabe si todavía estaba bueno con la borrachera y
la fiesta, pues no les hace daño. Y se viste ese tamal, de hecho le ponen su ropa, es el sacahuili. Huentli se puede traducir como regalo, obsequio, pero es un regalo que es apreciado, correspondido. Por eso a veces dice, timitzhuen, dice, te vamos a dar, te vamos a colmar de regalos. O alguien dice, moguentis, se va a hacer sus regalos a sí mismo. Luego escuchamos así en los pueblos, le preguntan, se equivaldría lo de cumpleaños. Dicen, tlenti chivas, ¿qué vas a hacer? Ni moguentis, entonces va a hacerse de regalos. Porque la palabra cumpleaños tampoco existe y como que no les interesa mucho eso. Más bien otros contextos. Tlalhuili, este es otro término interesante que es ofrecimiento de regalos. Este tiene que ver un poco con la mediación. Si por ejemplo nosotros queremos que una persona pues nos apadrine o nos patrocine algo, tenemos que llevarle un conjunto de obsequios y mediante un discurso ofrecerle esos obsequios. Y una vez que los recibió ya se fregó, porque ya son como compromisos que se cierran a partir de estos obsequios que incluyen alimentos. Entonces, tlalhuili, entonces, kitlalhuia, le ofrecen regalos. Nechtlalhuia, me ofrecen regalos. Kitlalhuia, le ofrecen regalos. Y seguimos. Luego vienen otras acciones. Hay mitotili, danza. En Día de Muertos, pues van a bailar. Hay varios tipos de danzas. Hay unos que se llaman cuatlilme o cuanegros, que son los negritos, que es una danza de conquista, donde aparece el español, aparece un mulato, que es sirviente del español para la congregación de los indios, y aparece la malinche, y aparecen los ancestros, cocoltzin. A veces son solo tres, a veces son cinco. Se disputan, se dan una tremenda tranquisa entre el español y el mulato y la indígena queda con las riquezas, el patrimonio de ambos. Es un poco como lo ideal, es como la danza de la pluma, es una contradanza. Que en vez de que ganen los españoles, ganan los indígenas, les dan una tranquisa a los españoles. Entonces son ideas, pues, que estas danzas expresan. Y luego están los huehueme, que son los viejos, son la danza de los ancestros, huehues, o en algunos le llaman la viejada, que son hombres trasvestidos, para que no los reconozcan la muerte, miquilistli. Tenemos la palabra tlamacahualistli, que es la despedida. El día 3 de noviembre van al panteón, todo el pueblo se congrega en cierto punto y llevan tamales, música, danza, cohetes, y ahora los llevan de regreso al panteón, a los muertos, y allá los van a dejar y hacen toda una ceremonia. Eso se llama tlamacahualistli. Y hay una réplica a los siete u ocho días, porque unos muertos no se quieren quedar, se regresan otra vez a la casa. Y hay otro tlamacahualistli. Y el último tlamacahualistli está el 30 de noviembre, que otros de plano no se quieren ir, entonces si ya los agarran y los van a despedir con sus todos y sus tamales el 30 de noviembre. Es el Huitlamacahualistli, la gran despedida. Bueno, tenemos las flores, que es la Cempoalxochitl, que es una cuenta. Son estas flores amarillas, pues no tiene traducción, que es la Tajete Serecta.
las Olosóchil, que es una sempiterna, el Cuapelechóchil, que es la mano del león, la palmilla, que es la Chichihualchihuil. Si se dan cuenta, es interesante su composición. Chichihua, la Chichihua es adornar, decorar. Xihuitl, planta, hoja, hoja para decorar, para adornar. Chiaxochitl es otra planta local que tiene unas pequeñas flores blancas y es grasosa, por eso se llama chiaxochitl, de chiagua, grasa. Y finalmente hay pan, que también es un préstamo, el pantzin. Y hay unos panes que es el cuacocone, muñeco de pan. Hay camotli, que es el camote. Y abajo, si se dan cuenta, dice cuacamotli. Del camotli solo se le agregó de cuahuitl. Entonces sería camote de árbol, que es la yuca. Porque es arbustivo. Y seguimos, hay elotes, elotl, cuaxilotl, el plátano, aunque no es nuestro, es interesante cómo lo adaptan. Cuahuitl, árbol, xilotl, de jilote, parecido al maíz, entonces jilote de árbol, el plátano. Y en algunos lugares se llama zapotl, lo equiparan al zapote. Tenemos uhuatl, caña, aunque también no había aquí, pero había elementos parecidos. Entonces, uhuatl de atl es que tiene agua. Ayotli, calabaza. Nectli, miel. Tenemos esa naranja, es chistosa porque no, como no es nuestra, entonces adoptó varios nombres. Se llama alaxox, se llama xocotl. Xocotl es sinónimo de fruta, todas las cosas ácidas. Lalax y otros nombres, como lo mismo el limón, como no es nuestro, también se llama. Y limo se llama lalax, se llama xocotl. El término genérico que clasifica la fruta se llama tlaquilotl. Es fruto, tlaqui, literalmente fruto. Y hay un término bien bonito también que se llama tentlascayotl, golosina. De tentli, tlascayote, como que se te hace agua a la boca. Tentlascayotl. Antes no es comida, ese es simple golosina. ¿Y qué son esas golosinas? Pues todas las frutitas, la calabaza en dulce, camotes, todos esos se llaman tentlascayotl. Tzopelatl, pues los refrescos, tanto embotellados como hechos artesanalmente. Y otros son adaptaciones, ese es bien interesante que quiero que los vean. Es por equiparación, la cerveza, por ejemplo, chichicatl, de chichic, amarga. Agua amarga, chichicatl. Chichicatl, chichic, agua. Amarga agua en realidad. La composición. Y el aguardiente, ese xochiatzintli, también está compuesto, es como muy poético. Xochitl, atl, xochitl de flor, atl, y todavía tzintli, que lo apreciamos. Y abajo hay otro que se llama tlancuitzatzintli. Tlancuitzli es pelar los dientes. O sea, que está tan fuerte que hasta pelas los dientes. Es tlancuitzatzintli. Es muy fuerte. Entonces son los refinos, los tequilas, los mezcales y
todos los que están fuertes. Y hay un término bonito también, hasta abajo, es tlachichiquilhuilistli. Ahí está mal, la palabra es tlachichiquilhuilistli. Es la circulación de las ofrendas. Ese se hace generalmente el 2 de noviembre o 3 de noviembre, que son todos estos tamales que les decía de guajolotes y pollos enteros que se le lleva al padrino, el padrino le devuelve y así está la circuladera todo el día. La chichiquilhuilistli es el intercambio de regalos. A veces el que le dan el tamal tiene que devolver un ave en pie o un cerdo o dinero o ropa u otros obsequios. A ver. Ay, ya me pasé. Ajá. Luego, otros términos como Tohuacapayoa. A ver, repetimos, Tohuacapayoa. Allí, si se dan cuenta, ya incluye nuestro, to. Nuestros ancestros, Tomihkawa. Tomihkawa. Nuestros difuntos, Tonemilis. Nuestra tradición. Itechpui. Itechpui. Lo que se merece o lo que es merecido. Y entonces la gente dice, voy a poner esta vela porque itechpui. Porque merece poner esa vela. O tengo que poner tamales, chocolate. Entonces, y hay otra palabra que es toashka. Toashka, que significa lo nuestro, que se traduciría como nuestro, el patrimonio, lo que es defendible. Y además es colectivo, toashka. Y hay otra palabra que es tlaneltoquili, que es el sistema de creencias, propiamente la ideología. Y entonces aquel incrédulo dicen, amo tlaneltoca, es un incrédulo. Y tenemos creencia, es titlaneltoca. Ustedes serían intlaneltoca, los creyentes. Y hay una palabra que tiene doble acepción, malhuili, que es como delicado, pero no es delicado, sino más bien es apropiado. Está en ese límite. Si alguien te dice, míralo, pero con cuidado, no, porque malhuili, eso quiere decir que contiene todo un contexto entre sagrado y muchas otras cosas. No es que esté delicado, que se va a romper o se va a desprender, sino porque es eso, pues, apropiado. Malhuili. Por eso cuando es la fiesta de muertos dicen, ni mikailhuitl malhuili. Dice, ¿qué quieren decir? Que pues no hay que jugar con esa fiesta, todos hay que hacerlo. Tengas o no tengas dinero, tienes que hacerlo. Nadie se queda sin festejar. Entonces, el malhuili, porque te pueden llevar los difuntos. Hay otra palabra que es tlatlepanitali, que es respeto. Que tiene otra connotación, o sea, no pesa tanto como el malhuili. Es simplemente respetar las cosas, tener tolerancia sobre las cosas. Es el respeto. Tlatlepanitali. Entonces, si quiero decir yo respeto, ni tlatlepanita. Ustedes
intlatlepanita. Imojuante intlatlepanita. Ustedes respetan. Y si queremos construir la oración, imojuante inquitlepanita mijcailhuitl. Ustedes respetan la fiesta de muertos. Hay otra palabra que la gente dice, que dice, se llama moneki, es necesario, es como la costumbre. Tienes que traer el guajolote porque moneki, así es, o sea, ni modo, vete a buscarlo a ver dónde y lo traes, porque es necesario, moneki. Se quiere o se requiere, y traduciríamos como la costumbre. Y hay otro que dice mochiwasneki, que es un derivado. Mo. Chiwa es hacer y neki que es querer. Se tiene que hacer. O sea, no hay de otra manera. Mochiwasneki. El día 1 de noviembre, mochiwasneki tamali. No vas a estar haciendo atole ni adobos, tienes que ser tamales. El 31 tienes que hacer mole, porque mochiwasneki. No tienes que hacer tamales, es lo que la tradición requiere. Y finalmente hay otros términos. Techpaktia. Tech es nosotros. Paktia nos gusta. Nos divierte. Y hay otra palabra que se usa indistintamente también, tikamati, lo apreciamos, que es un poco parecido al de arriba, pero es más apreciativo. Y finalmente, yolpaki, que es alegría, ni yolpaki, estoy alegre, estoy contento, in yolpaki. Paqui, están contentos o alegres. O mechyolpaktia, les hace feliz, les hace alegría. Techyolpaktia, nos hace feliz, nos hace alegres. Techyolpaktis, ¿qué sería? Así es, nos alegrará. Bueno, vamos a seguir. Y ahora vemos un conjunto de imágenes. Bueno, en la Huasteca hay todas estas figuras de orientaciones cósmicas que tienen que ver con el ser humano y que es la dualidad. Siempre se presentan en doble, aquí está masculino, femenino, aunque no se nota, y este son, es el sol de la mañana, el sol de mediodía, el sol de la tarde y el sol de la medianoche. Y puede haber en corte vertical y corte horizontal toda esta estructura del cosmos. Y esto no lo inventamos, lo vemos en los textiles, en muchas otras cosas que sirven precisamente para las ofrendas. Y hay una relación con el México prehispánico, no es que lo hayan visto, sino hay una continuidad cultural. Y les presentamos esta estructura del cosmos que está en náhuatl. Si se fijan todos los cielos, aquí está Tlaltepactli, que es la superficie de la tierra. Y para arriba hay capas de cielo, y para abajo hay capas. Entonces, arriba está Ejecapa, que es lugar del viento. Está Ahuechtla, de Ahuechtli, que es rocío. Y está Mixtla, donde están las nubes, de Mixtli. Citlalpa, arriba están las estrellas, Citlali. Arriba hay Tequihuatla, donde están las autoridades, Tequihua, autoridad. Y aquí hay una cosa que se llama Teopanco, es el límite del cielo.
y hay una especie de muro que se llama Nepancailhuicac, el muro celestial, y arriba pasa el sol. Aquí empieza su ruta, recorre, se da la vuelta y para abajo. Mientras que la luna se va así y solo 20 días hace el recorrido completo y 8 días se regresa. No da el recorrido completo. Pero hay una cosa interesante, está abajo. Esta es la peor ofensa que tienen los nahuas, el zopilotlacualco, que es como la comida de zopilote o lugar de la podredumbre. Si le dices un término en, pues como el nuestro, pues ni siquiera se inmuta porque no forma parte de su cultura. Ah, pero dile que se vaya al zopilotlacualco, te manda un ejército ahí. El lugar de los zopilotes. Entonces son contextos un poco distintos. Y estos son los dioses que gobiernan en toda esa estructura. Ahí están, el sol, aquí está, vuelve a estar aquí, allá. El de abajo está muerto, lo tienen que cargar. Entonces renace al día siguiente y son conceptos, pues, de las culturas que todavía están vigentes en los nahuas de la Huasteca. La fiesta, esta lámina ya la habíamos visto, dos fiestas importantes atraviesan el ciclo anual, es el carnaval y la fiesta de los muertos. Desde el carnaval se conmemora a los muertos, todos los que murieron violentamente, ahogados o asesinados, se les celebra en esta fecha, y no adentro de la casa, sino en el patio. Y entonces estos diablos que andan bailando por aquí literalmente se comen la comida del difunto. Les ponen un banquete ahí. Y la familia se cerciora que en verdad terminen de comer y no dejen ninguna mácula del plato. Porque eso quiere decir que se alegra el difunto. Esta idea de los de la pintarse de tierras, la venta de flores que les decía, eso se hace en la noche, Xochinamaquistle. Este es el panteón, es cuando se van a dejar los difuntos el 3 de mayo, Tlamacahualistle. Y está aquí el Tlahuili y el Tlahuilmama, por ahí está el Popochcaxitl. El se llama Popochcaxitl, Xiquipili, Cuamapeli, el arco Xochihuitoli. Xochihuitoli sería el arco. Xochitl, flor, huitoli nada más es el arco. Como arma sería Tlahuitoli, pero aquí como tiene flores se llama Xochihuitoli. Cihuatl. Tecactli, sus calzados, costli, su collar, y lo que tiene aquí, pipiloli, arete. Aquí otra escena que vemos, muchos tlahuili, xochitl, cihuatl. Y este es el artesanado. Antes de la fiesta de muertos se prepara toda la cerámica, es chililico. Entonces, tlamachichihual es arte, artista. Entonces, decorar es tlamachichihual. Entonces, lo que está haciendo es pintar con una pluma de guajolote para decorar la cerámica. Tepalcatl, cerámica. Y aquí lo tenemos. Ahí está Comitl. Su cabello, Ichtli. Cua Ichtli sería cana, canoso. Y este sería Comitl. La cestería también, Chiquihuitl. Cómo se hace
la canasta, desde la fibra, incluso tejerlo, tlaihkiti chiquihuitl. Y entonces la escena, preguntaríamos, ¿tlen tiquita? ¿Tlen inquiita? ¿Qué ven? Y podrían contestar, naniquita se hueyitlacatl o huehuetlacatl, un hombre viejo. Quiquiti se chiquihuitl, teje una canasta. Chiquihuitl quipía tlapali chichiltic iguan istac. Huehuetlacatl amo quipía tecactli. No tiene calzada, a ver si le van entendiendo. A ver, nos pasamos a otra escena. Ajá. Tlen inquita y pan ishkopingayot. ¿Qué ven en la imagen? En Icanahuatl. Nikita se tlacatl. Kichiwa cuatlapacholtzin. Huetzka. Huetzka. Se ríe. Itzonkal tliliwik. Su cabeza. Pasamos a otra escena. Tlen inquita pan ishkopinkayotl. Na nikita, yo veo. Se siwatl. La edad. Ichpoka siwatl. Tlaihkiti, teje. Itlaken istak. Itlaihkitil. Cuicuiltic, su tejido multicolor. Tlen inquita, ne nikita, tianquisco. Se huehuetlacatl, ki mama chiquihuitl. Carga una canasta. Nojquia, quimelanía. Se xiquipili. Nojquia también. Porta o lleva un morral. Oxe tlacatl o seyoc tlacatl, quipía seyoc xiquipili. Iguan. Itzontecon, quipía y cuatlapacholtzin. Itzontecon lleva un sombrero, porta un sombrero. A ver, pasamos. Tlen inquita. Miak chiquiwime. Muchas canastas. ¿Tlen tlapali quipía chiquihuime? ¿Tlapali? ¿Tlapali?
Xochoctic Achilca. Ajá. Costic. Istac. Tlenon, Tlen. Cuatlapacholtzin. Tlen inquita. Se siwatl kipishka ichkatl. Ichkatl. Una mujer está cosechando algodón. Cosecha es presente, kipishka. Cosechando kipishkatika. Itzontekon kipia ichtli. Tiene canas. Itzonkal istak. Itlaken kamotik chichiltik. Xiwitl tlen tlapali. Tlen tlapali. Xoxoctic. Xoxoctic. Cuauhuitl kipia ixiwio xoxoctic. El árbol tiene hojas verdes. Ni siwatl tlatzawa, tlatzawa. Esta mujer está hilando. Kipia itekak. Tlen tlapali itekak. Coyotik. Café. Nitlen. Tekomitl kaxitl. Kashitl. Tlen, ¿qué es? Kashitl. Tlen, inquita. Tla ihkitili. Telar de cintu. Telar, tla ihkitili. Y bueno, tiene nombres. Ohtlatl, ohtlamimili, ohtlapatlachtli, paquiotl, mecapali, tlahmachtli, ikpatl, hilos, a ver. Ni siwatl tlaihkiti. Esta mujer teje. Okseyok siwatl tlenkichiwa. Tlenkichiwa. ¿Qué hace? Ikpachiwa hace hilo. Itlaken, tlen, itlaken, istak, istak, mosewistok, tlen kichiwa, tla itzoma, borda. La itzoma. Ki itzoma tototl.
tlintlapali tototl, chichiltic tototl. Tlen inquita ome siguame. Tlen intlaken cueitl. Intzoncas tlaxenepali, tienen el pelo trenzado. Tlaxenepali. Tlen inguita quechquentine. Ni quechquemil, ni quechquemil, ni quechquemil, ni quechquemil. Nochi quechquentine. Tlen kipia ni quechquemil. Tototl. Iguan ni. Xochitl. Iguan ni. Ocelotl tecuani. Tlen kichiwa ni siwatl. ¿Qué hace esta mujer? Ichka huiteki. Abatana algodón. Tlen itlaken quechquemitl. Tlen kichiwa ni siwatl. ¿Qué hace esta mujer? Tlacual chihua, hace comida. Tlen onca ni tleitoca. Comali. Ni. Cachitl. Cachitl. Cuahuelotl, leña, cuahuelotl. Fogón, tlixictli. Ni siwatl, tlaxcaloa. Tlaxcaloa hace tortillas. Tlen tlaxcali, comali, tlixictli, aquí deben estar tenamastli, tres piedras, caxitl, nacatl, cuahuelotl, leña. Tlen inquita tamale. Oxe sello tamale. Iguaní pío y metz, pata de pollos. Caxitl, xiwitl, iguaní, sacahuili, sacahuili y pancaxitl, pajpatla. Iguaní, iscopincayotl, tlanamaca, pan, panzin, epazotl,
Itlaken tlen kipia. Xochitl. Tlen tlapali xochitl. Pahuenchotik kostik. Tlen inquita. Mole. Tlacualchihuane, cocineras. Otlen inquita. Cachitl kipia. Nacatolontle. Albóndigas. Nacatolontle. Iguaniti anquisco tlen inquita. Tianquisco. Oxe tlen kipia ni. Icuatlapachol. Xiquipili. Se siwatl. Itlaken tlen. Kostik? Istak? Iwan. Tlen kita. Xikipilme. Miak xikipilme. Cuatlapachol tzintin. Chiquiwitl, xochitl. Tlachpoastli, escoba, tlachpoastli. Escoba. Ay. Tlen inquita. Tianquisco. Totolin. Huesholotl. Cuapelech. Pío. Ani huesholotl. Otlenquichihua. Tlejcotoc está, se subió. Tlejcotoc pan tlapechtli, se subió a una tarima. Huesh, totolin o totolime, tlejcotoque pan tlapechtli. Iguaní chichimecaetl. Itlaken tlen kipia. Xochitl. Iguan itzonkal. Tlen tlapali. Istak. Istak ichtli. Kua ichtli. Iguaní, lalas, otlen kichiwa, moteochiwa, moteochiwa, reza. Bueno, eso lo vamos a dejar, ese también. Vamos a pasar. Ese habíamos visto. Huajcapame, mijca huajcapatl, ancestros. ¿Tlen kipia pan itzontecon? ¿Qué tiene en la cabeza?
Ikpatl Tzonkali, peluca de estambre. Miktok. Estas son las palabras que decíamos hace rato, que sería un tlamanali, ofrenda. Mikatzitzime kipia tlamanali. Los muertos tienen su ofrenda. Itzcuintli. ¿Tlen kipia itzcuintli? Elotl. Itzcuintli, ¿tomahuac? ¿Está gordo? Quema. Oxeyuk itzcuintli. Totiotzitzinten, mihkatzitzinten. Tlaquechtekli, sacrificado, degollado. Tlaquechtekli. Siguateteotl. Mihkatzitzintine. Es Xipetotec. Xipegua, descarnar, pelar, pellejo. Mikatzitzintin. Mikatzitzintin. Tlalocan. Tlalocan, mawistilistli, fiesta. Momawistilia, se festejan. Moawiltia, juegan. Lo mismo, tlalocan. Tlalocan. Cuatequilistli, el bautizo. Tlacopinali ihuitl, arte plumario. Tlatlatilistli, quema de dioses. Totatzitzinten, matlactliwan ome, los 12 franciscanos. Xochicuatini, árbol de Jesé, árbol de la vida, y referencia al árbol de la vida contemporáneo, Xochicuahuitl. Tlacatecolotl. Iguan Tezcatlipoca, inin Tlacatecolotl. Tlen tlapali Tlacatecolotl. Chichiltic. Tlen kipia Tezcatlipoca. Xikipili. Y xikipil costic. Su bolsa amarilla. Inin tlacatecolotini. Siwa tlacatecolotl. La diableza. Oxequime tlacatecolotine, cuaxayacatl tlacatecolotl, máscara de diablo. Inin siwatl oquichiwatl tlahuili, esta mujer hace velas con pabilos. Tlahuilme, xochitlahuilme, velas decoradas. Xochinamaquistli, o miak xochime, xochimanali,
tlahuili namaquistli, xochinamaquistli, tianquisco, tlahuili, tlanamiquilistli, tlanamiquilistli. Tlaixpamitl altar, tlaixpamitl, tlamanali ofrendas, tlachichiwa hace altar, tlamanali, tlapopochuia, incienza. Otlenkichiwa. Motiochiwa, motiochiwa, tlamanale, motiochiwa, tlahuili, tlaixpamitl altar, tlaixpamitl y tlamanale, altar y ofrenda, tlamanale, tlamanale, cuacocone, muñecos de pan, tlapopochuilistli, el incienso, tlacualchiwa, tamale, tlacuale, tlamanale, tlaxcale, chiltlacuale, istatl, istatl, motiochiwa, moxochitlalia, tlaneltoca. Bueno, pues aquí terminamos ya, se nos acabó el tiempo, nos quedan unos minutos, ¿cuánto nos queda? 5 minutos. A ver, del vocabulario que vimos, vamos a dar unos obsequios. ¿Cómo se dice incensar? Tlapopochuia. Bueno, ahí. ¿Alguien más recuerda las palabras que dijimos? Huentli, ¿qué es? Toma tú, Huentli. La chica. Otlen, ¿qué más? Tlen, ¿qué? Tlaxcali, ¿quién dijo por ahí? Tlaxcali, tortilla. Tentlaxcayotl, golosina. ¿Cómo se dice el guajolote o la hembra? ¿Quién haya dicho primero? Bueno. Atlazocamati miak o cualishimomachtika. Muchas gracias. Traten de repasar lo que hemos visto porque de eso depende que ejerciten vocabulario. Vamos a tratar de ir viendo ejes temáticos. Hay un obsequio para todos, un librito de este año de la fiesta de muertos, que no es náhuatl, pero es maya. El que les repartimos antes sí es náhuatl. Miak tlazocamati,
Ah, la siguiente clase no va a haber porque vamos a ir a comer los huehuey y tamales, los zacahuiles, y reanudamos hasta el siguiente. O sea que del día 4 no vamos a tener clases porque vamos a estar en los tamales. Preguntas, quejas, cosas que quieran agregar. Adelante, adelante. Hay un micrófono por aquí. Gracias. Había la palabra cuesoli, que es tristeza. No me queda claro si esta misma palabra se utiliza para la depresión o nostalgia, o hay otras palabras para utilizar. Es tlatzitzika, para nostálgico, depresión. Aunque también se pudiese usar. Nimo cuesoa, estoy triste. Muy bien, gracias. Sí. En el poema del Huitzilin, lo va a reproducir en la exposición que envían. Sí, va a estar todo. Sí, va a estar. Ya le pedimos el derecho al autor y no tiene inconveniente que lo reproduzcamos. Es solo un fragmento de su poema. Sí, es Huitzitzilin, que es el colibrí. Y el texto es muy metafórico. Sí, ¿alguien más? Acá el compañero. Nos dijo que Olosxochitl era la flor sempiterna. Sí. ¿Y cuál sería más o menos la división de los sustantivos? Xochitl, flor, olotl. Olotl, que es la raquis de la mazorca, por equiparación. Ajá. Y Xochitl, flor. Entonces, flor de olote o parecido al raquis, por equiparación. Ok. Y la segunda era, nos dijo la huihuitecli, música de percusiones, y luego la de nos dijo también de cuerdas. Ajá, tlatzotzontli. Tlatzotzontli. ¿Y cómo se diría una orquesta que tuviera todos los instrumentos? Es que ese es el problema, que no hay. Ajá. Sí, porque como no hay un concepto de música, o sea, una orquesta, ajá, pues sería, traduciríamos como wicani, como cantores. Okay. Es lo más equiparable. No tenemos concepto de música. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Si no, damos por terminado y nos vemos en 15 días. El día 4 vamos a estar todavía limpiando las papatlas de los tamales. El chichiquili, todavía la circulación de los bienes en tamales. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Tlazohamati miak.